cuenta la historia de las aventuras investigadoras de un perezoso agente real secreto que trabaja en secreto para encontrar la corrupción de los funcionarios y de una viuda apasionada que se une a él. Se espera que la química entre los protagonistas, que son actores increíbles, ciertamente sea eléctrica. La diferencia de altura también es una ventaja. Además, la trama suena muy interesante y llama la atención. Es un drama sobrenatural sobre magos, espíritus celestiales y el mundo intermedio. Será un nuevo y brillante acercamiento al concepto de la fantasía. Este es un trabajo de las hermanas Hong, quienes están detrás de grandes y extraordinarios dramas, por lo que definitivamente esta será otra obra maestra. Cuenta la hermosa historia de un profesor de matemáticas poco convencional, que se involucra en la vida de un estudiante extraordinario, ambientada en una escuela secundaria corrupta, que mata la creatividad y la imaginación. Se espera que Melancolía sea revolucionaria. Lee Do-hyun e In So-jung son conocidos por elegir sus proyectos con mucho cuidado. Ambos artistas son extremadamente talentosos, lo que está generando expectativas sobre esta inusual historia. Este es un drama romántico histórico y cuenta la historia de amor de Rey Jeonjo y Sun Deok-in, quien se convierte en la concubina real a pesar de su deseo de libertad y felicidad más allá de cualquier otra cosa. Este drama es una adaptación de una popular serie de novelas que es muy amada por los lectores, no solo en Corea, sino también a nivel internacional. Teniendo en cuenta su popularidad, ya podemos decir que el drama será igual de bueno. También siempre es interesante ver a los personajes cobrar vida. Un drama juvenil que se enfocará en la generación más joven, que esencialmente está creciendo en una era digital donde todo, incluso los sentimientos humanos, gira en torno al consumo de medios. También se espera que sea un drama educativo. El drama tiene un elenco estelar de artistas jóvenes que sin duda iluminarán la pantalla con su encanto e inocencia juvenil. Definitivamente, al público más joven le resultará fácil identificarse. La historia también mostrará un emocionante romance en el campus. Este drama cuenta una historia muy conmovedora y realista de idols, que no han tenido éxito y solo necesitan una gran victoria antes de poder disolverse. Se espera que sea profundamente conmovedor y muestre las pruebas de tribulaciones detrás de la vida de los idols. Si eres fanático del K-pop, este drama definitivamente será el indicado para ti. Podrás ver y aprender más sobre todo el mecanismo de relojería detrás de la carrera de un idol y las secuelas de la desesperación por el éxito. Este es un drama web que cuenta la historia de personas completamente diferentes, de diferentes corrientes educativas, diferentes valores y creencias, que trabajan juntas a tiempo parcial en un restaurante. Es la secuela de Soltero y Listo para Mezclarse. Los variados encantos de los personajes únicos definitivamente harán que valga la pena ver el drama, especialmente porque el elenco está lleno de actores jóvenes muy talentosos. Este es un drama romántico curativo sobre la historia de amor de una mujer con una enfermedad terminal y un hombre que no encuentra ningún valor en vivir debido a sus circunstancias. Está ambientado en una sala de cuidados paliativos, lo que se suma a la naturaleza poco convencional de la historia. Con toda probabilidad, este drama no será tu drama romántico corriente. Más bien se espera que sea un melodrama humano conmovedor, que evocará una variedad de emociones y facilitará una catarsis más profunda. Si estás cansado del romance cliché, este drama será el indicado para ti.
Un hombre que ha sido agraviado y una mujer impulsada por razones equivocadas se cruzan en el camino del otro y cambian sus vidas para siempre. El elenco del drama es absolutamente impresionante y será interesante ver cómo se desarrollan las dinámicas entre los personajes y cómo cambian los caminos de los demás. Con suerte para mejor si es que lo hacen. Dime tu deseo trata sobre personas que sueñan con morir bien. El drama contará historias sobre la salvación, que tiene lugar en el pabellón de cuidados paliativos, y la salvación por la que esperan personas que han perdido el deseo de vivir. John Henry, un hombre que huye de la muerte. Él es un niño adulto que no tiene voluntad ni deseo de vivir y apenas se aferra a la vida. Cada vez que gana más apego a la vida y aumenta su voluntad de vivir, habitualmente se inflige dolor al agregar un tatuaje en el cuerpo. Se despertará así en los fanáticos el deseo de ver a John Henry vivir una vida feliz, incluso si es por corto tiempo. Ji Chang-woo y Choi So-jung están en conversaciones para protagonizar este drama. "25-21" es un drama romántico coreano. En el mundo, dos desconocidos se conocen a los 22 y 18 años. Al año siguiente, a los 23 y 19, terminan lastimándose. Después de un año, a la edad de 24 y 21, ambas personas se ganarán la confianza el uno del otro. Y finalmente, a la edad de 25 y 21, se enamoraron el uno del otro. Bae Jae-jin, Nam Ji-hyun, es el actor principal. Él es un reportero y trabaja para VS Sport. Se convierte en reportero a los 23 años y ahora trabaja como vendedor de maquillaje. Bae también trabaja como guardaespaldas. Se convirtió en el reportero del juego asiático, donde conoce a un jugador muy hábil. Na Hye-dot, Kim Tae-rit, es la actriz principal. Ella es considerada la mejor jugadora. Es una atleta en el juego de esgrima. Se convirtió en atleta internacional de esgrima después de ganar la competición de juegos de esgrima en la escuela secundaria. Na Hye-do también ganó la medalla de oro en la competencia de juegos de esgrima.